la cosa es que nos dijeron que íbamos a empezar ahora mismo, es que el live. Es que ya es hora. ¿Que empezamos ya? Ya. ¡Ea, diablo! Pues empezamos ahora mismo. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Les prometimos que habíamos planeado algo que les iba a gustar. Y mira dónde estamos. En Hacienda Siempre Viva, en el hermoso pueblo de Cayey, Puerto Rico. Por fin, vamos a hacer un live. Los muchachos ya están arriba probando la guitarra. Antes de empezar, tenemos que darle gracias a Corona y a Hyundai por hacer posible este live para todos ustedes. Así que vamos a entrar para ver si empezamos con esto, ¿no? Yo creo que ya van a hacer. Decididamente, hoy yo vengo a continuar con calor creciente que sé que puedo soportar. La canción de 100 batallas que se ampolla en los pies. Y estos versos ya se han hecho con variada validez. Afortunadamente, hoy podemos concordar que hay algo maloliente que no viene de alta mar. Nuestras recias manos tienden a dejarse manejar. Da más trabajo un trabajo que no se palpa en el solar. ¿Qué se hace aquí con tanto calor? ¿Cómo es que se suda sin control? La salud que engrana, si sudo aquí, es por ti y por mí. Y si abro un poro, abro un corazón. Y sirvió la jornada. Descaradamente nos dejamos engañar.
contractualmente procedimos a resignar el alma por no picar más la caña y por electricidad. El barrio se hizo calle, la calle se hizo ciudad. Económicamente empezamos a progresar, pero únicamente en el Tesoro Nacional las pérdidas no se reflejan hasta pagar el residual. ¿Qué más negocio un negocio cuando el precio es especial? ¿Qué se hace aquí con tanto calor? ¿Cómo es que se suda sin control? Y la salud que engrana, ¿qué se hace aquí tanto calor? ¿Cómo es que se dice sin control? Que sin ellos no hay nada. Respetuosamente, hoy vengo a solicitar lo que quede de gente con razones de dignidad. Los que van más allá del ente que pretende fomentar un valor creciente, ese subsidio subliminal. Necesariamente, sin temor ni salvedad, y muy naturalmente quiero sentirme progresar, y quiero hacerlo con mis manos, con mi mente y con mi afán. Llamarán anticuado, pero nunca incapaz. ¿Qué se hace aquí con tanto calor? ¿Cómo es que se suda sin control? Y la salud que engrana, ¿qué se hace aquí con tanto calor? Y si abro un coro, abro un corazón. Y sirvió la jornada, ¿qué se hace aquí con tanto calor? ¿Cómo es que se suda sin control? Y la salud que engrana, si sudo aquí, es por ti y por mí. Si sudando una casa, sudo una nación, vale la pena un mañana. Muchachos, saludos a todo el mundo, saludos a la gente, saludos a la gente de Puerto Rico, a la gente fuera del país, un abrazo grande de parte de Fiel, aquí estamos una vez más.
Sí, señor. Muchas gracias a la gente de Sentido Común, que son los que nos están firmando hoy para llegar a todos ustedes, la gente de Witchy Sound, que nos está haciendo el sonido. Además, queremos agradecer a AZ Rock. ¿Y a quién más? Y a Ticket Pop, perdonen, que es que esto, no tuve tiempo a poner los cue cards ni el teleprompter, y tú sabes. Así que, wow, gracias. ¿Estamos? Vamos a ver. Poesía quería ser. Examiné otras pupilas porque poeta creía ser, y diseñé un ambicioso plan para al final, decía yo, alcanzar felicidad. Una esperanza, un Mesías para salvar, porque pensé cosas grandes hay en mí, y alcanzar las estrellas es mi sigo pensando en el color de ese mar, en el
Hoy me acuesto ante el cielo y siento cosquillas en mi ser. Y me río de mí mismo ante tanta sencillez. Lejos de mí, las estrellas quedarán, pues solo así las puedo ver brillar. Gracias. Estamos bien, gente. Muchas gracias de nuevo, gente. A todos los que nos están, todos los que están sintonizando de nuevo, Fidel Vega aquí en vivo desde Puerto Rico. Saludos a todos alrededor del mundo, fuera de Puerto Rico, a todos los boricuas, un abrazo grande. Estamos aquí pues en medio de la locura mundial esta de la pandemia, haciendo de tripas corazones, y le enviamos un saludo a todos los colegas, a todos amigos de la industria musical, de la industria del arte, que ahora mismo pues estamos tratando de inventar cosas nuevas para continuar pues el camino. A todos ellos un abrazo grande. Nada, hay que seguir adelante, no hay otra. Así que espero que todos estén pues bien y seguimos nosotros acá con la música. Seguimos con el disco, ¿vale? No. No era. Sí, es que bajé mi guitarra. Es que. Mi guitarra está muy alta, man. Es mi headphone. Ok, pues vamos otra vez. Sí, dale. Creo que sí. Desde que salimos de la grieta hemos querido andar, y esa proeza no es naturaleza que se pueda cambiar. Así llegamos hasta estas guitarras que pueden ser alas que desamarran, y nos propusimos utilizarlas para aprender a volar.
andar perdidos, construyendo versos y enamorando nuestros instrumentos, afinamos una misión. Y resolvimos la gran encrucijada entre lo que fue y lo que trae mañana, al intentar dejar eternizada la vida en una canción. Siempre sano dejar a un lado toda confusión y hablar de frente, pues siempre hay gente que no entiende otra visión. Solo queremos hacer claro nuevamente que aquí lo que se canta es lo que se siente. No se cambia porque usted crea conveniente, no se cambia porque usted crea diferente. No todo lo que tiene un precio se vende, no todo lo que tiene un precio se vende, no todo lo que tiene un precio se vende, no todo lo que tiene un precio. Pero hoy resulta nuestro verso bar, que solo sabe todo buen contable. Y hoy en uno de los negociables pone precio a nuestra pasión. Y hoy resulta nuestro verso bar, para los que viven de los ideales. Y hoy en
bonito. Qué armonioso. Espero que se escuche bien, gente. Espero que la estén pasando bien por allá. Nosotros seguimos. Vamos a tomar este momento para refrescarnos un poco. Para reflexionar. Reflexionar en todo lo que está pasando. Darle las gracias otra vez a Corona, porque si no, yo no estaría aquí, ciertamente. Pero de verdad, un honor y un placer estar aquí y que Corona y Hyundai, ¿verdad?, nos tengan aquí tocando para todos ustedes. Espérate.
nadie cambia a la humanidad. Te cuesta arriba seguir tus creencias, pero es cuestión de sobrevivencia. Muchas gracias, gente. Zumba. Oh. Tócame sol. Tócame sol. Almas que quieran luchar, amplifica tu voz para que calme el dolor y ese río no vuelva a sangrar. Siempre existe un traidor, aunque el tiempo fuera hoy de paz. Si la vida es el centro de todo lo que siento, nunca seré esclavo. Thank you.
guiados por una acción que el miedo nos vencerá. Sin embargo, el presente nos sana de repente y lanzamos respuestas al mar. Canta con toda pasión y el miedo desvanecerá. La ciudad se las almas que quieran luchar, amplifique a tu voz pa' que calme el dolor y ese río no vuelva a sangrar. Ricky Lauriano, brother. Cuídense, mi gente. De verdad, no están gufiando. Pónganse la mascarilla en todos lados. Mantengan la distancia. Nosotros hemos mantenido la distancia a pesar de lo que ustedes están viendo ahí. Todo el mundo ha tenido su mascarilla. Todo el mundo tiene su mascarilla detrás de las cámaras. No podemos enfatizar lo suficiente lo serio que es esto. Por favor, si no tiene que salir, no salga. Póngase la mascarilla y cuídese. Los queremos. Echamos a andar y ya perdió el que nos vaya a parar.
de un poco de amor por el lugar en donde había que estar y en donde hoy vamos a resucitar. Y es nuestro día, cuando la nostalgia cierre la cocina, sus hijos se van, pasa Juan con los muchachos. Porque hoy brillan las calles en la resurrección.
Chévere. Muchas gracias, gente. Gracias y... Mira, no les hemos dado break a ir al baño a esta gente. No, no van a tener que ir al... No, ok. Bueno, para aquellos que se acuerden, esto fue en los 90. Situaciones que hemos heredado todavía. Septiembre, Río Piedra. Hay que hablar un poquito del disco, ¿verdad? Hablar un poquito del disco. Ah, bueno, ¿verdad? Lo que me acomodo aquí. Ah, bueno. El libreto está malo ahí. Nada, gente. Como saben, estamos celebrando, ya son 22 años este disco, ¿no? 22. Wow. Y este disco fue, estamos hablando que ninguno de nosotros escucha los discos porque una vez los grabamos ya. Sí, bueno, el primer año, todos los días, bueno, pero después de eso sabes. Yo por lo menos no escuchaba este disco hacía como 10 o 12 años. Fácil. Y uno vuelve atrás y uno dice, wow. ¿Qué? Nosotros hicimos ¿qué eso. Qué cara teníamos, Pablo. Qué frescura. Qué osados. Pero ahí está y es el preferido de un montón de gente, mano. Así sí, que así yo es, creo man. Que... Así es. Yo creo que... Hoy se tensa el globo de ideas y los ciclos de la luz. Vuelve la guerra a pensar en Río Piedras, patadas al norte, macanas al sur. Hasta la escalera un conteo de regresión. Se han reactivado las minas que quedaban vivas de tiempos que dirán por desilusión. Hay estudiantes gritando consignas, rimando impotencia y frustración, con pancartas que cargan, palabras con sarna, seguros de que el karma les da solución. Y hay policías sacando en mollero lo que en letreros no invirtió. Practican de eutanasia con la democracia que por vieja palacia no sobrevivió. Su querella es su exclusiva con el sol. Cada cual trae su rabia, cada cual trae su pena, cada cual trae su guía de asesores del tema, cada cual trae su carga, su prócer, su lema, su alma y su emblema, su fervor y su poema, su Quijote y Alope, su Sánchez y su esa media ceguera que no viene de afuera, que pica y que truena, esa media ceguera que nos tiene rezando y peleando en el mismo lugar.
estas mismas canciones me cuesta poder aceptar lo mucho que se ha caminado sin entender lo cantado, donde se ha explicado cómo dejar de gatear. Ay, pobre Dylan, pobre Lennon y pobre Silvio, pobre Buda, Cristo, Neruda y los demás. Tanto verso sudado, tanto acorde sangrado, tanta parábola en vano. Aprende que vive aquel que se sigue a sus fronteras de libertad. Nadie aprende que el hecho de obtener un derecho es porque antes aplica a alguien más. Nadie aprende que gente que mira de arriba hacia abajo sufre de vídeos frecuentes, de pensamientos cerrados, y los hay de derecha, de izquierda y de centro, y sus debates despechan ese ego inhumano que se canta sagrado. Es por eso, mi hermano, que los ideales viven apartados. Son sueños robados, que los ideales no bajan a tierra, porque nuestra guerra no tiene que ayudar a hacer que tu especie pueda desaparecer.
Muchas gracias, gente. Espero que la estén pasando bien por allá. De parte de todos nosotros, un abrazo grande. Chocame sol. Está duro esto, ¿eh? ¡Ah, María! ¡Qué lindo! Sí. ¿En cuál? ¿Qué? ¿Te lo bajaron? Hacienda siempre viva, brother. Qué lindo está esto aquí. ¿Quién es este? No sé. ¿Quién es este muchacho del medio? Seguridad, por favor. Polarizamos nuestra fe, resucitamos los torrentes del ayer. Al frente decidimos continuar hacia la órbita lunar. Ahora perdidos no sabemos regresar y los vientos de la historia carga la memoria. En estos tiempos de parodia ya no cesan de burlarse de las cosas que hablamos, de las cosas que cantamos. Pues cuando se empina el tramo se nos olvida cómo actuar. Doblar el lomo y hervimos entre el quién y los porqué. Presente juramos estar presentes tanto en cuerpo como en mente, y nos quedamos tirando piedras desde el balcón, maldiciendo los esquemas de capitales y de es esencia.
frente. Muchas gracias, gente. Espero que la estén pasando bien. Esto está sumamente extraño para nosotros. Sí, mano. Sentimos una presión increíble. Peor que si estuviéramos. Porque los camarógrafos estos no aplauden. No aplauden. ¿Sabes? No hacen gestos. Gracias. Hagan la ola, mano. No, no es igual, ¿verdad? Que no. Gracias. Tenemos que trabajar con su aplauso luego. De la gente la gente del palco. Gracias. Del palco. Bueno, con esta vamos a terminar. No. ¿Verdad? No, no. El disco, ¿no? Faltando canciones. Ay, el. Espérate. Okay. Ay, perdón, una pequeña equivocación ahí, okay. Digo, una confusión.
gracias. La gente de Arena, la gente del palco, la gente de los boletos baratos. Wow. Nos queda una canción de este disco. Yes. Así que muchas gracias a todos aquellos que nos vienen apoyando desde esa época hasta acá, son muchos años y estamos sumamente agradecidos. Nos tienen todavía aquí presentes. Muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos con... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó aquí? Ok, estamos. Estamos bien. Espérate, ¿qué? Eso es una alarma que está sonando un carro. ¿Por ahí viene Wanda? Ah, porque empezó otra vez el... El toque de el queda. El toque de queda. ¡Ah! Bueno, gente, nos tenemos que ir, nos tenemos porque ir. ¿Por qué está sonando esta hora? Nos tenemos que ir. El problema. Bueno, apáguenla si quieren que yo toque. Wow, el gobierno vuelve a irrumpir en nuestro show, Tito. Bueno, vamos a dedicarle esta cancioncita para que, ¿verdad? Diablo, la canción va justamente ahí. Oye, qué lindo, qué lindo. No pudo haber quedado más. Dilo tú mismo, qué lindo. Qué espectacular. Hermoso, hermoso. Hermoso, quedó hermoso. Bla 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 b
Muchas gracias, Tito. Wow. Perdón, tenía que tirar ese mensajito de amor. Mira mía. Yo creo que mejor no quedó la filosofía, brother. Mejor no pudo haber quedado. Sencillo, sencillo. Bueno, nos vamos. Gracias. Esto es todo. Vamos. Yo me creo que sí. Nos fuimos. No ha sido fácil. Bueno, vamos a hacer el final falso. ¿El qué? No. Eso ya está bregado. Mira, podemos hacerlo otra vez para que la todo mejor. se pueden quedar un rato para hacerla otra vez. Allá, allá, ahí es que están, ahí. Ya, no, eso era todo. Corona. Vamos a hacer un par de ñapas, ¿no? Sí. Para irnos en una nota un tanto pegajosa. Vamos, nos vamos. Tito solito. El señor Alfonso Auger. Gracias. Salimos de una grieta de una calle cercana. Desde entonces dormimos dando vueltas en la cama. Salimos del pedazo de cielo que pudre la manzana. Salimos del baile, la botella y la baraja. Salimos de un sueño de agua salada. Salimos del yunque y de los ríos y del combate y del picadillo y del fanatismo a los partidos y a la iglesia y al bolsillo. Salimos de un pozo donde ya no. Salimos de un pueblo que en silencio se le ama. Salimos de donde se reúnen todas las caravanas. Salimos de un monte con cabillos en los pies. Salimos de un bosque de azúcar y café. Salimos del centro y de perdido, salimos de aquí, de la perla privilegiada, de la sombra asociada, de la envidia caribeña y de la estupidez isleña, de sentirse menosprecio por ser de aquí. Y así aprendimos sin querer.
recitando oraciones que aprendimos sin opciones. Hoy regresan en canciones y en saludos y discusiones que las miradas de tu cara en la forma en que te paras. Y hoy toma la brisa sabia mi Puerto Rico. Salimos allí, solo es de donde quiera. Salimos allí, te lo digo sin problemas. Salimos allí. Ya bastantes años que no se juega por jugar. Cambia el guante de pelota por las cartas del azar. Y yo que me la pasé esperando por la mayoría de edad pa' que me dejaran salir solo a la calle y cruzar hasta la ciudad y descubrir ese mundo nuevo. Edificio por empañetar donde las estrellas se dan en el cine y en el cielo solo hay gas. Y así echamos todo hacia un lado, al familiar y a la amistad, cambiando el suelo de tantos años por un estudio que paga más y trabajando en restaurantes de mensajeros de lo que sea. Automatizados en una espera por una gran oportunidad, oyendo anécdotas de otra gente que fueron antes igual que tú, de limpia mesa que tuvieron suerte y cada vida en el Hollywood. Dame un momento para probar el que soy hecho, soy el que va a faltar, no soy el que va a acecho. Quizás algún día comprenda lo que importa de verdad. Quizás lo que importa en esta vida es algo que no tiene que ver con las cosas que persigo, con todo aquello que soñé. Pero algo necesito, hoy algo tengo que creer. Quizá mi sueño no valga nada, quizá sea algo que me invente, como un mapa, como una guía, como una excusa que promueve soñar.
ser hoy alguien más que ayer. Malagradeciendo lo que se nos ha dado, pues nos importa más saber cómo sería todo al otro lado. Que te escucharan solo una vez, que aplaudieran esa osadía, que criticaron la primera vez. Sé que se oye egocentrista, pero lo digo sin maldad, sin nada. Yo quiero que nos entendamos, que nadie se me ponga a dudar de que yo sigo con lo mío, y eso es acomode lugar. Quizás no es el mismo brillo, quizás no es misma la intensidad, pero ya pasé la mitad del camino y no pienso regresar. Con la mano vacía, con lamentos, con un cuento sin culminar, no quiero irme concediendo. Tiene la gente de él en el palco ahí, gracias. Bueno, ahora sí que nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo con esta dedicada a todos los boricuas alrededor del mundo. ¿De quién es? Cuéntale de quién es la canción. Brother. ¿Cómo es?
¿De quién es la canción? La canción es un poema de Juan Antonio Correger, el cual nuestro amigo Roy Brown, que estuvo cumpliendo 75 años en estos días, le puso música y gracias, lo logró. Para nosotros es un honor que esta canción haya sido parte de nuestro repertorio toda nuestra carrera prácticamente. Así que vamos a dedicársela a Roy Brown. Muchas felicidades y vamos allá. Y a todos los boricuas que están alrededor del mundo, como inicialmente. Somos una familia. Algún día lo entenderemos. Sí, sí. Un segundo. Tú estás desafinado, No, pues está bien. Así no podemos. Pueden ir a buscar refresco ahora a la nevera. Vayan, ahora mismo. Búscalo. Y me traen un sandwichito de una vez. ¿Qué tal? ¿No hay jamón? ¿Cómo? Me dicen que no hay jamón. Debió haber comprado jamón antes del toque de queda, mi gente, porque, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando aquí? Señor Alfonso Anger acaba de afinar su guitarra correctamente. Vamos a continuar. Vamos a bajar y a recobrar la solemnidad, Tito Bajo. Para empezar. Bueno, otra vez, señor Tito Ger, Ricky Laureano, Pedro Arraiza, Jorge Arraiza, Boricua en la Luna. De las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Bajo un cielo que se hacía más feo, más volaba a Nueva York, se acercaba un peón de las Marías con la esperanza, decía, de un largo día volver, pero antes me hizo nacer y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo.
No está fácil, brother. ¿Qué? 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 ¿Qué?